Armstrong, Carlos Strong, también Jojo Jones, Héctor Hernández, Chris Massey. En lo que respecta a Santurce, Dalmau Mojica, Nonali, Williams y Dani Santiago. Cuando uno ve estos pareos, prácticamente se están cancelando todo en esto. Ahí estamos viendo los oficiales, Aníbal Carrión, Carlos Tarrat en la extrema de San Germán, en color naranja, en uniforme, color blanco, los cangrejeros y con el balón. La tiene Williams, el pase para Cristian. Cristian para William. William a trabajar en el uno contra uno. Falló el ganchito, el rebote de Dani Santiago. La tiene Mojica. Atacó, falló. Rebote ofensivo y canasto para Leon Williams. Ya capturó el primero, por eso es el líder de la temporada. Este señor hay que tener un cuerpo sobre él porque captura 4 rebotes ofensivos por noche. Y ese es el problema grave del equipo de San Germán, los rebotes defensivos. La tiene Strong. Strong trata de llegar, no tiene éxito. El pase para Massey. Esta entrega a Holloway. Aquí se la picó en una tenia uno de los cangrejeros. Viene el ataque y la ruidita de Mojica. Y ese es un área que yo entiendo que Olmo debe de exigir más, la cantidad de puntos que se van a producir noche tras noche en el juego de la carrera. 4-0, la ventaja es cangrejera cuando restan 8:51 en el primer parcial. Va de 3, échale de 3 para el mexicano Hernández. Y sí, eso es bueno porque va a empezar a coger confianza en donde el pareo tuvo problemas y se quedó totalmente solo Hernández para producir. La tiene Leon Williams, atrás para Nonali. Aquí cambian las defensas, Nonali con el balón. El pase a la zona del pivote y guirita para Dani Santiago. Y Daniel es de los jugadores que mientras están ocurriendo muchas cosas, él está estableciendo una posición de privilegio. Metió a Massey prácticamente debajo del canasto en esa jugada. 6-3, domina el equipo de Santurce. Hernández con el pase, la tiene Strong. Aquí para Massey en dificultades, saca atrás, vuelve para Strong, que va de 3. ¡Échale! A bombazo, sí. Y los atléticos empatan el juego. Y no solamente están produciendo el área de 3 puntos, sino que se ven moviendo el balón con mucha confianza el equipo de San Germán. Y aquí están enredados Dani Santiago y Christopher Massey. Los dos al suelo y le pitan la falta personal a Massey. Como en la posesión anterior, Massey le quitó la vista a Daniel y Daniel prácticamente lo llevó debajo del canasto. En esta Massey dijo, no señor, fue a buscar a Daniel, comenzó el forcejeo temprano en el movimiento y ahí es que se enredan y van al piso. La pone en juego con pase a Nonali y están pitando allá arriba la falta personal, bloqueo ilegal. Y fue de Williams moviendo la cortina. El equipo de Santurce utiliza mucho esas cortinas casi encima de la línea de los 3 puntos, buscando cómo abrir la cancha o para penetrar o para finalmente alimentar un hombre grande. Iguales a 6 en el primer parcial cuando restan 7:35. Holloway con el pase. Hernández va de 3. Aquí le mueven el canasto. Remate de Massey. Ahora Massey devolviéndole de la medicina a Williams, moviéndose muy bien para capturar el rebote ofensivo. Ya tienen los cangrejeros con Nonali. Saca atrás para Leon Williams. Este fallando el rebote para Jojo Jones. Atacan los atléticos. Sigue con el Jojo Holloway. El pase para Massey. Ahora lo defiende Leon Williams. Van a doblar contra él. El pase atrás. Al lateral el disparo de 3. Fallando Strong. Ofensiva de los cangrejeros con Nonali. El pase para Dani Santiago. Intercepta San Germán. Se la lleva Strong. Strong entrega a Holloway. Saca atrás. Disparo de 3. Bloop y para afuera de Jojo Jones. Viene la ofensiva cangrejera, se fue, tapón de Massey, se la lleva el quinteto sanjermeño. Aquí Strong, sacando atrás, la tiene Holloway. Holloway tratando de moverse por el lateral derecho.
El pase para Masi y Wirita, utilizando su cuerpo como todo un general. Sí, y excelente el pase de Holloway, que se ve que es un jugador que tiene más control en el juego de media cancha, lo que era la queja del juego de Taylor. El juego 16, 4 arriba San Germán. El pase para Dani Santiago, bloop y para afuera. Se la llevan los Atléticos con Carlos Tron. Carlos Tron aquí a trabajar contra Mojica. Dio el giro, se la picó y falló la guirita. El Jojo Jones. Viene Nonali, doble paso y guirita para James Nonali. Yo creo que Jojo se vio tan y tan solo, porque cuando despegó estaba arriba, no había nadie cerca, que él mismo se sorprendió y no pudo completar la jugada. Y se convirtió en una jugada de 4 puntos. A distancia, el canasto. ¡Échale! De 3 para el Jojo. Bueno, y en el comienzo de este primer parcial vemos a un equipo de San Germán jugando un juego de mucho control y de buen movimiento del balón. La tiene Dani Santiago. Aquí trabaja James Nolady con el balón. El pase para Dani. Este atrás a Cristian. Ataca Cristian, va de 3, fallando, lucha en el rebote, la tiene Leon Williams, fallando, remató Dani Santiago. Y la verdad que Williams es una pesadilla en las tablas, aunque estén cerca de él, es tan fuerte que logra el espacio y capturar los rebotes. 3 arriba San Germán, la tiene Jojo, el pase para Hernández, le dejan el medio abierto, se fue y falló, remató y falló también. Aquí domina el equipo de Santurce. Viene con el balón Cristian Dalmao. Cristian va de 3. ¡Échale! Primero de 3 para Santurce. Se empató el juego. Y una defensa pobre, pero el equipo de San Germán inmediatamente en el juego de contraataque la bola a Jojo Jones, que produce en el donqueo. 15-13. Mira San Germán cuando restan 3:57 en el primer parcial. La tiene Cristian. Atrás a Nonali. Nonali buscando qué hacer. Pase para Mojica. Mojica se la pica a Dani Santiago. Falta personal de Masi. Cuando restan 3:47. Sí. Y hay tiempo. Para comprar, refinanciar o construir, en la Cooperativa Oriental ofrecemos préstamos FHA convencional, veterano, rural y reverse. La mejor alternativa siempre al más bajo interés en Cooperativa Oriental. Con teléfono 1-877-776-1887. Molten, la bola oficial de nuestro baloncesto superior nacional. Juega de verdad, juega con Molten. Distribuye para todo Puerto Rico Deportes Salvador Colón. Y los Atléticos, que llegaron algo tímido, con apenas tirando para un 33% desde la línea de 3 puntos, han comenzado dulce de ahí, están tirando para un 50%. En 6 intentos han logrado anotar en 3 ocasiones. Lo empató Dani Santiago, 15 iguales. Se engancha ahora Galindo. Sale Nonali. El disparo de 3, fallando Hernández. Aquí controla más. Y atrás, Strong va de 3. ¡Échale! Segundo de 3 para Carlos Strong. Y continúan anotando con éxito y con mucha confianza los Atléticos desde la línea de 3. Tienen 4 canastos de 3 contra 1 los Cangrejeros. Aquí la tiene Cristian. Ataca, step away, fallando. Se queda con ella Dani. La tiene Cristian, vuelve de 3. ¡Échale! Lo empató a 18. ¡Qué bárbaro! Él penetra en contacto, no logra la anotación, bola perdida y lo busca nuevamente con éxito. El problema Strong, aquí le entrega a Hernández para Strong.
que va de tres, fallando, se quedó corto en esta oportunidad. Galindo con el balón para Cristian. Cristian trata de llegar, aquí lo bloquean, se queda con ella Hernández. Hace para Holloway. Holloway al lateral para Jojo Jones. Saca para Hernández, para Strong. Trata de llegar, lo bloquea Dani Santiago. Excelente el bloqueo de Daniel, que anticipó muy bien la ruta por donde venía esa penetración. Pudo cubrir el ángulo y bloquear el balón. 18 iguales cuando restan 2 con 8 en el primer parcial. El pase para Mojica, ataca por el medio. Fallando la flotadora, pero se quedó con ella Mojica. Mojica para Dani. Aquí Mojica vuelve con el balón. Pasa el lateral, Galindo va de tres, fallando, luchan, se queda con ella Leon Williams. Viene de tres Mojica, fallando, aquí está el remate de Alex Galindo. Y continúan los rebotes ofensivos, siendo la orden del día para los cangrejeros en las tablas, dominando a gusto y gana el juego del tablero frente al equipo de los Atléticos. 20-18, domina Santurce, la tiene San Germán. Y aquí están pitando la falta personal de Cristian Dalmau. Y el problema que están teniendo los Atléticos es que los jugadores que están en el lado opuesto al lance, recuerden que en el baloncesto hay una regla que dice que el 70% de las veces que se falla, la bola tiende a picar para el lado opuesto. Los jugadores que están en el lado opuesto a donde viene el lance están mirando el vuelo de la bola y no están mirando a ver el espacio alrededor de ellos. Y de ahí es que se están metiendo los jugadores del equipo de Santurce, especialmente Williams, para capturar segundos intentos. Entras. Acá sale Dani Santiago en Santurce. Aquí está el pase para Masi, fallando, la luchan y controla Aska. En el quinteto sanjermeño entró Verdejo y salió. Se fue al banco. Llevo a Masi un rato y los pareo juntos. Es lo que más que puedo hacer y confiar. Masi sabe jugar con faltas personales, así que yo creo que no es problema. Y un primer periodo, ¿verdad? Bastante competitivo. ¿Cuáles van a ser los ajustes para este segundo periodo? Mira, tenemos que seguir moviendo en defensa. No podemos dejar de defender porque los cortes, ¿verdad? Y cuando Cristian ataca hacia el canasto, tenemos que trabajar bien duro en el pick and roll, tratar de contener ese pick and roll y de lo demás, pues, seguir ajustando. Gracias, Manolo. Ahora nosotros pasamos. John Williams. La tiene Holloway. La marca defensiva de Mojica. Pase para Strong. Holloway una vez más. Sigue con el Jojo buscando ahora qué hacer. La tiene Verdejo. Verdejo va de dos. Se queda corto Jesús Verdejo. Y la defensa se le estaba separando, anticipando una posible penetración, que es el fuerte de Verdejo. Sin embargo, al Verdejo darse cuenta, ¿verdad?, que tiene el espacio para tirar, se levantó, pero no llegó al canasto. 27-26, la tiene Wilfredo Pagán. Se fue y falló la guira. Ataca San Germán con Carlos Trump. Carlos con el balón, va de tres y se quedó corto. Pase adelantado para Galindo. Galindo saca para Pagán. Pagán para Aska. Se queda corto. Se la lleva Holloway. Y falta personal de Mojica para detener el ataque. Y ni el equipo de los cangrejeros es un equipo que juega a este ritmo tan atropellado como se ha visto en los últimos minutos. Ni tampoco le convenía al equipo de San Germán, que durante el primer parcial dominaron el juego jugando un juego pausado de movimiento. Sin embargo, se desarticulan, entran en un corre y corre y ninguno de los dos logra producir. Javi González en cancha, sale Javier Mojica por los cangrejeros. La tiene Holloway. Pase atrás para Verdejo. Al lateral derecho para Strong. Recibe Christopher Masi. Va a atacar. Atrás para Holloway. Va de tres. ¡Échale! Primero de tres en el juego para Holloway. Y San Germán vuelve nuevamente a un juego tranquilo de movimiento de balón. Buen espacio y producen la anotación.
La pesita de Wilfredo Pagán se empató el juego a 29. Y Wilfredo no ha visto mucho tiempo de juego. Un jugador que es un veterano que ha dado mucho en este baloncesto y está con la presión de que tiene que producir para que el dirigente Olmos confíe en él. La tiene Masi, se la saca por detrás. Dani Santiago, excelente la jugada de Holloway, echando el balón fuera de las líneas. Santurce venía en un ataque de 3 contra 1. Hay tiempo. Sobre la ofensiva de los Cangrejeros, que han cometido 5 turnovers al momento frente a solo 2 del equipo de San Germán. San Germán dominando las asistencias. Con recién asociados, bachilleratos y certificados en carreras de mayor demanda laboral. Toma acción, matricúlate ya en Caribbean University. Creemos en ti y en tu futuro. Estamos de celebración. Te traemos la Semana del Fanático Jeep. Pendiente que estaremos visitando todas las canchas con premios y actividades para ti, fanático del baloncesto. ¡Échale! De 3 para Javi González. Que salió de una tremenda cortina, una buena estructura para liberar el lance de media distancia de Javi, que produce inmediatamente. Se van arriba los Cangrejeros, 32-29. La tiene Strong. Se la pica a Masi. Masi tratando de llevar a Dani Santiago. Y lo llevó y falló. Se queda con el balón Javi González. Javi González se la pica a Galindo. Saca Galindo para el zurdo Wilfredo Pagán. ¡Échale! Y el equipo de San Germán pide tiempo luego de los Cangrejeros echar al hilo. 2 canastos de 3, 1 de Javi González y 1 de Wilfredo Pagán. El comentario de Ángel López Panelli. Y el área débil de la defensa de los Atléticos en esta primera mitad ha sido el balance. Molesto con esta situación, pide tiempo para tratar de organizar su balance defensivo. Tras venía el ataque fuerte, él se estaba escondiendo en uno de los laterales. Galindo lo reconoce, atrae prácticamente a toda la defensa que estaba ahí con su penetración, alimenta a Wilfredo en la esquina, que produce inmediatamente. El equipo de Santurce, con este juego explosivo, ha logrado un rally de 8-0 en los últimos 5 minutos, y Wilfredo Pagán ha estado envuelto en ese rally anotando en 5 ocasiones. El juego 35-29. El pase para Masi falló por el cristal. Se quedó cortito. La tiene Aska por Santurce para Wilfredo Pagán. Wilfredo Pagán con el pase para Galindo. El pase y la pierde Dani Santiago. Le corresponde al quinteto sanjermeño. Y Masi está líder en por pocos. Ha tenido unos movimientos excelentes. Sin embargo, pone la bola totalmente sola y la bola no entra. Ha tirado con la derecha. Se le ha escapado a Daniel prácticamente en todas las posesiones. Sin embargo, no logra producir. La tiene Holloway. Holloway con buen movimiento. Saca de posición a Javi González. Atacó y cometen falta contra él. Y Holloway es tan rápido que se da cuenta en el momento que Javi cambia su visión hacia el medio de la cancha, porque sentía que venía una cortina, que era más, y venía a pegarle en una cortina. Tan pronto Javi cambió su visión, inmediatamente Holloway se le escapa, pero en la penetración recibe la falta. Están dando en la jugada 2 disparos. Hecho el primero. 35-30 el pizarrón cuando restan 3:25 en el segundo parcial. Ventaja de 5 puntos para Santurce. Coquí hecho los 2. 35-31 el marcador. Santurce en el ataque con Dani Santiago. La tiene Javi González. Javi González para Wilfredo Pagán. Wilfredo atrás a Aska. Le llega Dani Santiago. Dani Santiago para Galindo. Este trata de girar y falta personal. Y hemos visto como los Cangrejeros constantemente en el juego de media cancha están atacando la espalda
de la defensa. En esta ocasión es Galindo que viene con ese corte. Santurce con mucha paciencia moviendo el balón para llevarle la bola a su hombre grande Daniel, que es un excelente pasador, especialmente cuando los jugadores vienen cortando del lado opuesto, tal como hizo Alex Galindo. 35-31. Falló el primero. Queda de acción en este segundo parcial, 3 minutos 4 segundos. Galindo tiene 5 puntos en el choque de hoy. Bloop y para afuera, rebote para Hernández. A Holloway. Holloway sigue con el yo-yo. Vuelve para Messi, anticipa y comete falta personal con el cuerpo. Sí, y Dani Santiago. Y Messi trató de con su cuerpo bloquear el cuerpo de Daniel para que no pudiera interponerse al balón. Daniel tuvo que irse por detrás y al no poder cambiar su cuerpo por completo es que hace el contacto con Messi. Y hay una guerra bien interesante en el poste bajo entre Messi y Daniel Santiago. El yo-yo con el pase atrás. Aquí recibe nuevamente Yo-Yo Jones el balón. Yo-Yo con el pase y le viene la línea de pase Javi, se la roba, viene Galindo. El pase para Wilfredo Pagán. Wilfredo va con la pesita, el canasto para Wilfredo Pagán. Que lee muy bien esas lagunas que hay en la defensa, lo único que hizo fue ir a un espacio vacío, acercarse al canasto y producir. Falla Holloway, el rebote lo controla Aska. Santurce domina por 6, 37-31. El pase para Dani Santiago. Dani con el ganchito, fallando, se queda con el rebote Hernández. Ofensiva de los sanjermeños en el uniforme color naranja. En este parcial apenas 11 puntitos para San Germán. Han caído en un letargo ofensivo. Va de tres y falla Strong. Estando 1.40 con el balón Santurce, la tiene Wilfredo. Wilfredo para Dani Santiago. Y aquí acometimiento y agresión grave. Se la cargan a Aska. Si Hernández estaba haciendo el trabajo, estaba luchando por tener el espacio y el ángulo para evitar que esa bola entrara cómoda del poste alto al poste bajo, y ahí es que viene el empujón, pero el empujón fue justamente frente al oficial. Y está pidiendo tiempo el equipo sanjermeño, que ha confrontado problemas para encestar. Y ahí estamos viendo la repetición de la jugada, como en el momento que Hernández se da cuenta que Daniel va a buscar a su compañero en el poste bajo. Hernández estaba haciendo el trabajo correcto, metiéndose en la línea de pase. Y ahí es que viene el empujón. Ofensiva de los sanjermeños. Holloway con el balón. Sale Galindo, regresa a cancha por Santurce, Nonali. Defensa de zona, 2-3, sorprendiendo a los cangrejeros. Este pase para Messi. La tiene Yo-Yo. Yo-Yo con el balón. Para Holloway, saca atrás, la tiene Hernández. Para Yo-Yo Jones, se la sacaron de las manos. Y el equipo de San Germán tuvo la oportunidad de lanzar y no lo hicieron. Intercepta ahora Strong y están pitando la falta personal de Wilfredo Pagán. Y tanto en estas posesiones, el equipo de Santurce, que roba muy bien el balón, como Carlos Tron, que es el tercero mejor robando balones en el baloncesto superior nacional, se envuelven en una seguidilla de T-Nobel ante la presión de ambos equipos, evitando que esa bola se mueva con fluidez y se logre el ataque al canasto. Para dos disparos está Carlos Tron en la línea de tiradas libres. Fallando el primero. Se le ha tapado ese aro a los sanjermeños, y de qué manera. Que comenzaron muy bien con 4 canastos de 3 en el primer parcial. Y va para el segundo intento Carlos Trump. Ahora sí, 37-32. 5 arriba Santurce cuando se está acabando este segundo parcial del único juego en el día de hoy
en el baloncesto superior. La tiene Aska, se la sacan de las manos, se la llevan los Atléticos. Pase adelantado, trata de llegar Holloway y hay falta personal por detrás. La comete Wilfredo Pagano. Y una falta que posiblemente evitó un canasto fácil, porque el equipo de San Germán no solamente llevaba la bola al frente, sino que llevaba compañías corriendo tanto por el carril derecho como por el carril izquierdo. Holloway ya anteriormente estuvo de visita en la línea de los suspiros y echó de 2-2. Punto número 33 para los Atléticos. Están perdiendo 37-33. Estando 43 segundos. Coquí. Zumbo los dos. Ambos equipos bien activos robando balones. El equipo de Santurce ha logrado robarse 5. San Germán 2 al momento. El pase debajo del aro y la falta personal. Lo dejó que le cogiera la posición Strong. Y se comprometió. Continúan produciendo la reserva de los Cangrejeros. Con esta falta, Javi va para la línea del tiro libre. Al momento, los jugadores suplentes de Santurce han logrado producir 19 puntos. Muy distante la producción del equipo sanjermeño viniendo del banco. Y si supieras que fue una de las quejas que habló Manolo, de que se le ha hecho bien difícil mantener una rotación amplia para descansar sus titulares, porque la aportación de los muchachos que están saliendo del banco es sumamente tímida. Y llega el punto que mantiene en cancha jugadores que les está faltando el aire. Coquí echó los dos. 39-34. Strong con el pase para Yoyo. Tapón de Dani Santiago. El tercero que da en el choque de hoy. La tiene Javi. Javi González con el Yoyo cuando restan 18 segundos. Hay la diferencia de 13 contra 7. Viene el ataque de Javi González. Flotadora de Javi González. Se la roba Nonali. Y falta personal de Strong. Y un carnaval de jugadas alocadas, incorrectas, de las que le cuestan a los equipos. No guardean bien y dan dos tiradas libres, luego no cumplen la función defensiva otra vez y le cuesta otro canasto, y luego pasan de forma errática para que también le capitalice el equipo cangrejero. Se les va muy fácilmente el juego de las manos a el quinteto. Y que le aumente el tiempo de juego, como también para un equipo de los cangrejeros que está luchando por conseguir mejorar la aportación de puntos de sus jugadores. Bueno, y no solo eso, cuando se hace el análisis de los que vinieron del banco, está Galindo, está Wilfredo Pagán, Javi González, con unos números bien frondosos, junto también a Aska, que supo hacer su parte ofensiva. Mira, estamos viendo la producción de Javi. Mucha confianza, un jugador fuerte, muy explosivo. 7 puntos, un rebote, se fue perfecto en sus intentos de campo y vino a ponerle mucha energía, especialmente al juego de la carrera. Este jugador es un jugador que domina tanto su lance de media y larga distancia como produce en la carrera. Puede jugar la posición 1, puede jugar la posición 2. En esta ocasión lo tienen como escolta, jugando al lado de Wilfredo Pagán, y ha logrado producir en su lance saliendo de cortina, tanto fuera como cerca del canasto. En el caso del equipo sanjermeño, estuvieron tirando muy bien de 3 en el primer parcial, donde consiguieron 4 canastos. Ese disparo de 3 desaparece en el segundo parcial, donde solamente consiguen 1. Y no solo eso, sino que tenían cierta inseguridad, falta de confianza para disparar de 3. Lo mismo Yoyo John que Strong, al igual que el mexicano Hernández. Y Carlos Strong es el jugador que comienza a producir, especialmente en el juego largo, en el tiro largo. En ese primer parcial se dejó sentir, logró anotar 7 puntos, capturó 2 rebotes, comenzó a producir del área de 3 puntos. Sin embargo, termina la primera mitad tirando de 5-2 del área de 3 puntos, porque el equipo de los cangrejeros empieza a ajustar ahí. Cuando se
cierra esa opción de ataque, que fue la opción con la que tuvo el equipo de San Germán producción ofensiva. Entonces el equipo de San Germán empieza a hacer los ajustes y empieza a ir a su hombre grande, empieza a alimentar a Masi cerca del canasto. Masi tuvo una primera mitad frío y caliente porque sus movimientos de ataque estuvieron presentes todo el tiempo. Sin embargo, por momentos no lograba terminar la jugada. Finaliza la primera mitad con 6 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia. Un jugador que nos enseña tener los quilates para tener doble figura en anotación noche tras noche en el baloncesto superior nacional. Sin embargo, por alguna razón se le hace difícil mantener un ritmo de consistencia en su ataque. Y hay un dato que no aparece en el box score, y es que tiene que haber una combinación entre los disparos de 3 y el juego cerca del área. 34 para los Atléticos, 43 para los Cangrejeros. En los disparos de 2, un 45% para Santurce. Muchas guiras, claro. 32% para San Germán. Canastos de 3, 4 en 8 para Santurce. El equipo de Santurce logró capturar 8. Ahí estamos viendo la producción ofensiva de ambos equipos. Hernández logró capturar 6 rebotes, Masi logró capturar 4 por los Cangrejeros, Daniel con 6 y Williams con 5. En las asistencias, Holloway logró ejecutar 5, López 1, Cristian Dalmao 2 y la combinación de Galindo y Wilfredo Pagán 2 cada uno. Acompaña a los 12 magníficos a Nueva York del 21 al 24 de agosto. Son varias las interrogantes que Manolo Cintrón tiene que lograr resolver para darle la oportunidad a su equipo que pueda fluir en su ataque ofensivo y a la vez que se detengan en términos defensivos. 9 salidas y va a un empate en el octavo lugar contra el equipo de Humacao. Si arregló y consigue convencer a sus muchachos para que jueguen bien lo que él ha estructurado y consiguen más puntos en el pizarrón, continuarán solitos en el octavo lugar. La tiene Santurce, Cristian Dalmao para Leon Williams. Leon Williams saca atrás, la tiene Cristian. Cristian con el pase y vamos a ver. Y efectivamente, fuera de las líneas, le corresponde a los sanjermeños. Y el problema de Nonali no haber corrido y haber buscado ese balón, haberlo tocado antes, es que por donde la bola sale, es por donde la bola se pone en juego. Así que le está dando la oportunidad a San Germán de poner la bola en juego justamente al lado de su canasto. Al saque Holloway, recibe Masi. Masi entrega Holloway. A Masi, errático el pase, se la lleva Nonali y falló con el balón San Germán una vez más. Se escaparon de ese turnover. La tiene Strong. Strong trata de llegar y falla. Aquí falló el remate de Masi. Se la lleva Nonali. Pase al lateral. Mojica para Cristian. Recibe el Leon Williams. Disparo corto. Y tal como ocurrió en el primer parcial comenzando el juego, el equipo de Santurce temprano en el periodo busca ponerle la bola en las manos a Williams. 45-34 el pizarrón. Holloway al lateral derecho. Hernández con el pase nuevamente para Holloway. Holloway trata de romper la defensa, no tiene éxito, pero llegó con el pase y la guirita y vimos para Masi. Como Daniel molesto levantó las manos porque Daniel abandonó a su hombre para irle a darle una ayuda, pero Santurce no completó la rotación defensiva. 45-36, Nonali con el pase y se la llevó el Jojo Jones, pero la picó sobre la línea de outside. Vuelve a ser de los Cangrejeros y le quedan 10 segundos para tirar. Y tienen ventaja de 9. El disparo de 2 y el canasto para James Nonali. Y una cortina sencilla libera a Nonali y lo pone a tomar un tiro prácticamente desde la línea del tiro libre solo. 47-36 el juego. Viene el ataque de Strong. Atrás. El pase para Strong, para Jojo. ¡Échale!
Segundo de tres en la noche para Jojo Jones. Y buen movimiento del balón ahí de los Atléticos. 8 para Jojo, 47-39. Fallando Cristian. Ataca San Germán. La trae Holloway. Disparo corto y falló. Remató Chris Massi. Y San Germán recuperando su ritmo de juego, entrando en buena fluidez ofensiva. 47-41 el pizarrón. Santurce domina por 6. La tiene Leon Williams. Duirita para Leon Williams, que tiene a palo limpio al mexicano Hernández. Y a veces las cosas más sencillas son las que producen. Unas cortinas simples de Cristian sobre Williams lo libera para la anotación. Falla Strong. Se queda con el rebote Dani Santiago. Aquí se la quitó Holloway a Mojica. Viene en una dormilona, pero no pudieron contra Dani Santiago. Falla de tres Carlos Strong. Tuvo la oportunidad de llegar y tirar. Se gandió solo. Efectivamente. Mojica va de tres. ¡Échale! Su primero de la noche. ¡Hay tiempo de San Germán! Fíjate, como una jugada que parecía un canasto solo se convierte en no solo en un tenover, sino en producción ofensiva para el rival. Holloway piensa que Daniel le va a bloquear ese tiro. Daniel está prácticamente de espalda haciendo fuerza. Y Strong atrás a Holloway, el pase para Massi. Massi lo doblan, saca atrás para Holloway, pase para Jojo. Jojo Jones sigue en movimiento aquí en dificultades. Oh. Y la perdió con Cristian Dalmau. Cristian va al lateral, el disparo. ¡Échale! De tres para Mojica. Y es que Santurce defiende, Santurce defiende. Si hay penetraciones, vienen las ayudas. Si la bola está en el perímetro, hay presión defensiva. Jojo con el canasto. El juego 55-43, ventaja de 12 para los cangrejeros, que llevan en este parcial un total de 12 puntos. Cuando tú estás jugando frente a un equipo que se mantiene en términos de energía, trabajando en el lado de la defensa, tú tienes que parear eso con buena concentración, porque en el momento que pierdes la concentración va a haber una seguidilla de tenovel y canastos fáciles, que eso es lo que acaba de ocurrir en los pasados minutos en este juego. 55-43, Santurce va a sacar luego de secar un área que estaba bastante humedecida ya cerca de la zona de los 3 segundos. Mojica atrás para Leon Williams, para Nonali, para Cristian. Cristian se la picó en las piernas a Massi. La tiene Nonali. Nonali trata de escaparse. El pase para Mojica. Vuelve de tres, fallándose, la llevan los Atléticos. Viene la ofensiva, el pase para Jojo. Jojo va de dos, fallando el rebote ofensivo y el canasto de Carlos Strong. Y bueno, el trabajo de Carlos Strong en la espalda del lance, luchando un jugador fuerte y un jugador de buena explosividad en su salto. 55-45, Santurce 10 arriba, la tiene Cristian. Va de tres, ¡échale! Tercero de tres en este parcial para Santurce. Wow, y en ese tenía a Holloway prácticamente trepado en el cuello y como quiera consiguió la anotación. La tiene Jojo y llegó Jojo Jones. Fíjate que ha sido la figura constante atacando el canasto, buscando su tiro de media distancia. Ha sido el jugador que no ha bajado su intensidad en ningún momento. 58-47 el juego. Aquí está Cristian, cambia de dirección, falla por el cristal. Y vamos a ver qué está decidiendo allá el oficial Tarrat. Está pitando la falta personal al número 8 del quinteto sanjermeño, Carlos Strong. ¡Hay tiempo! Domina los rebotes ofensivos 9-6. Sin embargo, una de las cosas curiosas del juego 8, las asistencias, dominio absoluto de los cangrejeros 15-9. Y los puntos, producto. Con recintos en Bayamón, Vega Baja, Carolina y Ponce.
ofrece maestrías, asociados, certificados, bachilleratos y carreras de mayor demanda laboral. Toma acción, matricúlate ya. En Caribbean University creemos en ti y en tu futuro. Y tal como ocurrió en la primera mitad, el equipo de Santurce salió para sorprender con un cambio defensivo en una zona de 2-3. Sin embargo, los Atléticos reaccionaron bien y encontraron la anotación. Holloway produjo el canasto. Aquí está el ganchito. Y falló Leon Williams. Logra producir en el rebote ofensivo. Y está, como todo dueño y señor de los rebotes ofensivos, rematando con éxito. Aquí se la pican a Massey. El canasto para Chris Massey. Y Williams comienza este juego líder en rebotes ofensivos con 3.8. Al momento ya lleva 5 rebotes ofensivos. 60-52 el juego. Ventaja de 8 para Santurce. La tiene Mojica. Mojica para Cristian. Cristian trata de atacar. La falta personal la comete Jojo Jones. Y el equipo de los Atléticos se ha ido a una defensa de zona 2-3 tratando de controlar dos cosas. Uno, las penetraciones, especialmente de Cristian. Y dos, el juego cerca del canasto de Leon Williams. El pase la tiene Nonali. Atrás a Leon Williams. Cristian vuelve otra vez a tratar de llegar. Aquí la pierde, la lucha. Y se produce bola entre dos. La posesión le corresponde a San Germán. Y Cristian es un jugador que le gusta retar mucho a la defensa con su dribble. Le gusta mantener un drive alto, de momento hacer movimientos bien rápido, como vimos unas posesiones atrás con un cambio de dirección, pero hay veces que se mete en una congestión de tráfico que eventualmente logra robarle el balón, y eso fue lo que acaba de ocurrir. Ah, tiene Holloway. Pase para Jojo. Jojo trata de crear ofensiva y tapón. Otro de Dani Santiago y lleva 5. Restando 2:48. La tiene Cristian Dalmau. Se fue y llegó. Y ahí Daniel quería la bola en el poste bajo y Cristian le dijo: salte que yo voy a penetrar. Daniel hizo un gesto de molestia, pero Cristian atacó el canasto y produjo con la penetración. 10 arriba Santurce, restando 2:28. La tiene Holloway contra el mundo entero, rodeado de blancos por todas partes, y recibe la falta personal. Sí, él está tratando de echarse la ofensiva sobre sus hombros, y dado el caso de que el tiro de media y de larga distancia no está entrando, está tratando de forzar situaciones con su penetración. En esta ocasión, la falta lo lleva a la línea del tiro libre. San Germán jugando en forma de abanico abierto y tratando de crear muchas jugadas de uno contra uno o zumbarla de tres. Falló el primero Holloway. Está en la línea de tiradas libres, va para el segundo intento y lleva 10. Punto número 53 para San Germán. Están tratando de salir de una fatídica racha. Ahí vuelven otra vez y se colocan en zona 2-3. Sí, sí. La tiene Cristian. Pase para Mojica. Donnelly. El pase para Leon Williams. Falla por el cristal. Luchan. Se queda con ella Hernández. Atacan los Atléticos. Strong con pase. Y aquí tapón por parte de Donnelly cuando iba a disparar. De tres, Jojo Jones. Y jugada completa. Tapón en zona de tres y échale uno de tres. Y desde que la llevaba cruzando la media cancha, ya había tomado la decisión que ese lance iba a ser para él. No se quita y falla Jojo Jones. Y sigue disparando a larga distancia a San Germán sin tener éxito. Si la bola no les está entrando, y fuera de situaciones en donde hay penetraciones contra el mundo entero y van a la línea del tiro libre, realmente no han sido muchas las otras opciones que han tenido para poder producir puntos en esta segunda mitad. Sale Leon Williams, viene a cancha Aska.
El pase precisamente para Aska. Entrega a Nonali. El remate bien arriba de Dani Santiago. Y cuando no es Williams que viene por la espalda del lance, es Daniel. Lo cierto es que esa opción de producir puntos con el rebote ofensivo ha estado todo el tiempo. Ese es el séptimo rebote para Daniel. Hacia atrás, Strong va con el globo. El canasto es de dos para Strong y recibe la falta personal. Ventaja de 12 para Santurce, 67-55, restando 56 segundos en el tercer parcial. Y Strong trató de relocalizarse hacia atrás para tomar un lance del área de tres puntos, pero cuando estaba comenzando su salto se paró sobre la línea. Por eso es que al recibir la falta solamente tiene dos intentos desde la línea el tiro libre. Aquí está el punto número 56. Jugó para tres puntitos Strong. Ya tiene Cristian. Santurce domina por 11. Cristian sigue con el yoyo, tratando de crear en el uno contra uno para Nonali. Nonali va de 13, queda bien, pero bien corto. Con el balón está San Germán. Strong por el lateral derecho. Atrás para Holloway. Holloway en una dormilona. Se la pica Masi y gulú gulú y para afuera. Recibe la falta personal y va para la línea. Sí, bonita jugada en donde Masi da una cortina e inmediatamente se desplaza hacia el canasto. Holloway le hace un bonito pase picado, pero ya estaba Aska en rotación. Y estos dos señores estaban bien arriba en el momento que Aska hace contacto y comete la falta. Viene a cancha por el equipo de Santurce Javi González, también Galindo. Se queda Dani, se queda Aska y Cristian Dalbao. Echó el primero Chris Masi. Cuando restan 14.9 segundos. Coqui echó los dos. San Germán está enviando a cancha a Ortiz, a Yao López y Verdejo. Se quedan en cancha Strong, se queda también en cancha Masi. La tiene Cristian por Santurce. Santurce arriba por 9. Se está acabando el tercer parcial y falta personal por detrás. La comete Ortiz. La señal del dirigente Olmo era darle una cortina a Cristian donde estuviera. Confía mucho en ese ataque de Cristian, especialmente en ese primer paso. Aska lo libera casi en media cancha y ahí es que recibe la falta. Aquí viene Javi González fallando. Se queda con el balón Ortiz. Se acabó. Se fueron tres parciales. Santurce 67, San Germán 58. Nos vamos a unos mensajes. San Germán 9 victorias, 16 fracasos. Y han perdido ahora los Atléticos 8 de los últimos 9 juegos. Nos vamos a unos mensajes y regresamos. I feel good. I was just trying to be aggressive. You know, we had a week off, so, you know, I was just trying to get into the rhythm. In the first half, I really, my shots wasn't falling. But in the second half, I got into rhythm, and we won, so let's go. So we are in the final stretch of the season. What does Santurce need to keep playing like this, like tonight? Just keep playing with energy and, just on the defensive end, just help each other and, like, rebound. And the offense will come. Everybody can score. We just need to, you know, stay together on the defensive end. Thank you. Great game. William nos comenta que no tuvo una muy buena primera mitad, luego sí consiguió ser más asertivo en la segunda mitad y que Santurce necesita mejorar para poder llegar a esta fase final de lo que es la serie regular. Ahora nosotros pasamos con nuestros compañeros en la mesa. Bien, amigos fanáticos, Santurce a partir del segundo parcial controla en el juego, la defensa, y ese problema lo vas a tener siempre. Si sacas a los buenos, los que vienen del banco no aportan. Si los dejas, se te van a cansar y te van a pasar el rol. Bueno, ya estamos viendo unos números que van totalmente hacia el lado de Santurce.
Santurce domina sus canastos de 2 con un 51%, domina los lances de 3 de media cancha. Los puntos, 17 para Holloway, 17 para Masi. Azca saliendo del banco, el mejor anotador para los cangrejeros con 13, yendo de la mano de Cristian Dalmau, que anotó 13 puntos. Los rebotes, Masi dominó con 11, Hernández 8 para los Atléticos, 12 los rebotes para Williams y Daniel con 11. Asistencias, Holloway con 6, Yao con 1, Cristian Dalmau, noche grande en asistencia, 7, Wilfredo Pagan saliendo del banco, logró 4. Hay que darle un gran crédito a Holloway, trató de correr los fines. Superior Nacional.